Pues ya está con nosotros nuestro compañero José Calvo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar enseguida de la predicción del tiempo porque creo que ya estamos notando algún cambio, pero si te parece vamos a ver algunas de las imágenes que nos ha dejado esta semana, en lo meteorológicamente hablando. Pues sí, además ha sido muy interesante porque hemos visto un fenómeno óptico que es raro de ver. Sin embargo, este fin de semana, creo que fue el domingo, llegaba imágenes como esta de Lorenzo desde Uruñuela, de esa columna que salía al atardecer, al anochecer en el cielo y que extrañaba. La verdad es que había mucha gente que me ha preguntado acerca de ello y es lo que se denomina un pilar solar o pilar de luz. Esto, como vamos a ver luego en un esquema, se produce, bueno, esta imagen es de mí también desde Calahorra, fíjate qué bonito, ese color rosa que se extiende en vertical. Pues esto se produce por la refracción y la reflexión de la luz del sol al atardecer y al amanecer sobre las nubes altas que había estos días, cirros que están formadas por cristalitos de hielo. Esos cristalitos de hielo reflejan la luz y se forma esa especie de haz que sale en el horizonte, que puede tener tamaños variados en dependencia del tamaño, de la disposición de esos cristalitos de hielo. Pueden ser estrechos, pueden ser más anchos y también pueden variar de color, pero esto ya en relación al momento en que se produce esa refracción o esa reflexión de la luz sobre los cristalitos. Esta imagen es de Javi desde La Guardia. Ya te digo que era multitud de fotos las que he ido recibiendo y que vamos a poder seguir viendo. Y esta también es de Lorenzo, desde Uruñuela. Y lo que te digo, es un fenómeno óptico producido por la reflexión y refracción de la luz solar al atardecer y al amanecer sobre las nubes, cirros, que generalmente están formadas por esos cristales de hielo. En invierno también se pueden producir, como consecuencia del frío, en nubes un poquito más bajas. Lo que aprendemos contigo, José, cada día, cada semana aquí en Conexión Rioja. Estamos viendo un vídeo ahora, sí que notamos más nubosidad esta mañana, por ejemplo, hoy ya hemos visto más nubes. Sí, y además ha habido un amanecer espectacular, porque tenemos estas nubes que son medias, que ya hemos visto muchas veces, esos altocúmulos estratiformes que había esta mañana, ese cielo empedrado, y que nos indica que vienen cambios ya, a partir ya de esta tarde-noche, cambios significativos, cambios importantes que los vamos a notar a partir del fin de semana. De hecho, lo que esperamos esta noche es la entrada de esta vaguada de aire frío que estamos viendo ahí en ese color granate, morado, que aparece ya en el Atlántico y que a lo largo de la jornada va a ir atravesando la península, de manera que esperamos precipitaciones abundantes con tormentas esta noche y de madrugada. Tal es así que en La Rioja se esperan cantidades de entre 30 y 40 litros en lo que es la noche y de madrugada. Respecto al fin de semana, la mayor probabilidad de precipitación y más intensa, ya te digo que va a ser esta noche de madrugada. El viernes va a ser un día también muy inestable y lluvioso, y el sábado y el domingo, aunque va a llover, ya va a ser en progresiva disminución. Y de esto significado en el mapa que solemos poner, pues ya ves que hay prácticamente de todo, con además un signo nuevo, en el que es el más extraño en esta época, que es la nieve. Va a nevar en cotas y además no muy bajas, puede nevar hasta 1.200 metros de altitud. Lo más significativo es que el tiempo va a ser muy revuelto, muy inestable, con temperaturas francamente frías para esta época del año. Sí, sigue siendo mayo, claro, pero nos vamos a quedar entre 14 y 18 grados de máxima en el valle. Y recordar que estamos en aviso amarillo tanto esta noche como la madrugada de mañana por lluvias y tormentas que pueden ser intensas. Pues ya saben, tengan precaución si van a salir este fin de semana. El paraguas y el abrigo habrá que recuperarlo, aunque muchos seguramente lo habrán guardado en el armario pensando que ya no le íbamos a sacar más la ropa de abrigo. Pero en fin, de todas maneras, estén atentos al blog de nuestro compañero en Meteos Ojuela. Van a encontrar cada día esa predicción meteorológica y esos fenómenos, algunos de ellos tan sorprendentes como esos pilares solares que hemos visto hoy. José, gracias y buen fin de semana. Pues hasta la semana que viene. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos ya con Rubén Antoñanzas, que es candidato del Partido Riojano, la Alcaldía de Logroño. Hasta ahora. Programa patrocinado por Grupo Osga.